felicitación. Muy buenos días por las personas que están conectadas en la radio, están escuchando en sus quehaceres, en casa, en el trabajo, algunos quizás en camino. Y muy agradecidos también estaremos mientras que nos puedan dejar quizás sus mensajes, comentarios, algunas preguntas, probablemente que nos ayude a poder entender acerca del tema que vamos a conversar el día de hoy, que abarca en realidad mucho el comportamiento de las personas en diferentes ámbitos, ¿sabes? No solamente quizás en la ciudad, sino incluso en el campo, hasta en la misma casa, en el trabajo, con las amistades, que es la tolerancia y la comprensión social. ¿Y por qué? Porque de esta manera es que vamos a poder convivir de una manera mejor, de una manera diferente, y más aún sin dañar a otras personas. Y mucho, como muy bien dices, Pedro, ahora nos ocultamos, estás en una computadora, un celular, en las redes sociales, que es mucho más fácil comentar o lanzar comentarios que a veces sin darnos cuenta podemos dañar a muchas personas, ¿no? Sí, pues, o dándonos cuenta también. Somos tolerantes a las opiniones, a ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidamos con las propias. Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque claro, ahí ve el hecho, ¿no? A ver, vamos con casos puntuales. Recientemente estamos pasando un proceso electoral, bueno, y cercano, por supuesto me refiero a los municipios distritales y provinciales. En Cajamarca vamos a elegir, por supuesto, luego ya nuestro gobernador regional, pero creo que se está un poquito más lejos, ¿no? Y esto ha dado lugar, pues, yo creo que hay insultos, bueno, y a muchas cosas más, ¿ah? Porque vemos un proceso muy cercano, ¿no? Y bueno, yo quiero que gane la opción por la que estoy apuntando. Y si no gana, y si no, hasta arriba paso y empiezo, ¿no? Bla, 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 bla. Sí, sí, lamentablemente en este caso lo que podemos ver, en primer lugar, aquellas personas que tratan como sea para que gane su candidato, y no solo que gane, sino que ganen hasta en las propias opiniones, en los debates, por ejemplo, en las propuestas, ¿no? En primero vemos que son aquellas personas que están muy metidas quizás en el partido, ¿no? Que buscan siempre un beneficio propio, un beneficio personal, familiar, social, pero van a buscar siempre un beneficio. Entonces, al buscar ese beneficio, pues van a querer, como sea, defender a capa y espada a su candidato, que es en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, ya vemos aquellas personas fanáticas, ¿no? El fanatismo de cierto partido, el fanatismo de cierta persona, ¿no? Que aquellas personas que son fanáticas no les importa o no ven nunca nada negativo de su candidato o de alguien que están defendiendo. Nunca ven algo negativo. Siempre van a estar, lo ven de forma positiva, lo más grande, su héroe, y lo van a defender pues como siempre, y todo lo ven mal a la otra persona, al equipo o la persona contraria. Entonces, aquellas personas son los fanáticos, ¿no? Y que incluso discuten y pelean verbalmente. Hay algunos que llegan incluso a pelearse físicamente. Y que, pues, ¿para qué? Para defender, como sea, lo que él cree que debería de ser o que cree que tiene la verdad, ¿no? Y por otro lado, pues, ya viene a ser aquellas personas, pues, que tienen la elección de voto y que defienden quizás un poco más sutil, un poco menos quizás, pero que están ahí constantemente defendiendo ya sea un partido político, a un candidato o a unas personas o a un grupo de personas para poder llegar a ganar como sea, ¿no? No solamente, ya decía, en las elecciones, a ganar el punto máximo, en este caso las elecciones, que es poner a un presidente regional que estamos actualmente, sino que ganar siempre, ¿no? En comentarios, sí, en conversaciones, todo, ¿no? En grupo de amigos, en palabras, a veces en grupo de amigos terminan hasta peleándose amigos, ¿no? O comentarios también en las redes sociales, que influye justamente a terminar pues discutiendo, peleando, que ni siquiera nos damos cuenta o escuchamos los o leemos los comentarios de las otras personas para que darnos cuenta, bueno, sí, tiene razón, quizás aquí estamos fallando, falta mejorar, no importa nada, simplemente es así como yo digo, como dice mi candidato y punto, ¿no? Y nos cerramos en ello. Exactamente, y mira, mañana justamente se está celebrando el Día de la Tolerancia, ¿no? Y es por eso que justamente estamos haciendo esta antesala, ¿no? Porque es que lo tolerante yo creo que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero cómo reprimir esos sentimientos también desde la parte psicológica, porque sí, a veces te da como que no iba a comentar, iba a hacer esto, iba a decir y voy a hablar, ¿no? Y a veces te lanzas pues con todo. ¿Qué hacer en esos momentos? Porque a veces estás como que cegado, ¿no? Así es. En este aspecto, no se trata quizás de reprimir o de esconderlo, no decir nada, ¿no? Hay muchas formas. En primer lugar, si hablamos directamente de las redes sociales,
A veces las personas o los seres humanos tenemos algo de masoquismo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos en las redes sociales hay cosas que no nos gusta, pero sin embargo estamos ahí entrando a ver quién están diciendo, quiénes son. Hay partidos uh-huh. políticos que estoy en contra de ellos, pero ingreso a ver qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, ¿no? O ingreso a ver los comentarios. Entonces, lo ideal en primer lugar en las redes sociales es que si hay cosas que no me gustan, no me agradan, me molestan o me dan cólera, en lugar de entrar a criticar, simplemente paso y listo, ¿no? Como por ejemplo, saliendo un poco de esto, hay personas que no les gustan algunos programas televisivos, ¿no? Sí. Los que han sido muy criticados, por ejemplo, Esto es Guerra, quizás esos programas reality. Si no me gusta, ¿qué hago entrando a la publicación y comentando, ¿no? Simplemente me alejo y listo, ¿no? Sí. O hay personas, por ejemplo, incluso me incluyo, que no les gusta, por ejemplo, la música, el reggaetón. Pero es un género que sí les gusta a otra persona y no por eso pues voy a entrar a criticar, a no escuchar. Cuando uno va a una discoteca va a escuchar, no se va a ir escapándose, ¿no? O sea, no es algo que tenemos la obligación de estar ahí para criticar, para hablar mal de esta persona o de este grupo de personas o de género. De igual manera, en el caso de los partidos políticos. No me gusta algo, simplemente paso y listo. Y no me meto a discutir. En segundo lugar, hablamos aquí ya, si es que estamos en un grupo de personas conversando, obviamente no me voy a parar y me voy a ir de repente, ¿no? Lo que aquí hablamos ya de la asertividad. Uh-huh. Es una palabrita que quizás algunos no la conocemos, pero la asertividad es cómo es que tú vas a comunicar de manera correcta cosas contrarias de lo que está diciendo la otra persona. ¿De qué forma decir no en una manera calmada, una manera sutil y dando tu propia opinión? Pues la asertividad va a ayudarte mucho a poder entender a la otra persona para que tú también puedas dar tu punto de vista. Uh-huh. Lo cual no quiere decir que vas a decir, bueno, sí, tiene razón, así va a ser y punto, ¿no? O ya, pues ya, así va a ser, como tú dices, ¿no? No quiere decir esto, sino que escucharlo, entenderlo, analizar, quizás por ahí probablemente tenga razón o hay cierta razón, pero tú también vas a dar tu punto de vista, en este caso, y pues van a empezar a contrarrestar las cosas que dice entre uno y la otra persona. Y pues vamos a terminar mejor, al menos la conversación o la reunión que puedan tener, de una manera correcta, sin necesidad pues de llegar a pelear, ¿no? Sí. Obviamente no vamos a reprimir, como decía, ucha, me voy a callar, no voy a decir nada. ¿Por qué? Porque esas emociones que tienes de querer hablar quizás o de comentarlo, vas a ir a otro lugar y vas a soltarlo, vas a gritar, vas a molestar en tu casa, probablemente es tu trabajo, no lo sé. Pero no es recomendable tampoco reprimirlo, sino es decirlo de una manera correcta. Claro, de manera correcta es lo más importante. Mira, también este tipo de días se recuerdan justamente para fortalecer la tolerancia, fomentando la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. Uh-huh. Y este es otro gran problema. Así ¿no? es. Y así como que muy marcado, ¿no? Mira, por ejemplo, a ver, lo que estaba leyendo, justamente que ha dado a conocer en este caso, los dirigentes Aguajún han dicho, bueno, de hoy en adelante nosotros ya no vamos a fomentar el ojo por ojo y diente por diente. Vaya, no, me daba ganas de comentar realmente, pero sí, tuve la tolerancia, sí, porque, o sea, es que estamos viviendo en un país civilizado, ¿no? Exacto. Y no es justo que digan, no, es que aquí ojo por ojo y diente por diente. Oye, ¿qué te crees, no? Uh-huh. Y bueno, ya, bueno, pero no opiné ya, por eso me estoy con la tolerancia, sí, ¿eh? Bajísima. Pero es eso, es que a veces no somos tolerantes también al resto, ¿no? Y las culturas son diversas, pues, y a veces vamos desde la vestimenta, y mira, a veces con estos comentarios burlones, no, mira cómo se visten, ¿no? Uh-huh. Mira cómo es esto. No, y no solo comentarios, a veces gestos, ¿no? Mover la boca, voltear la cara, ¿no? Gestos. Mira, que son más fuertes incluso que a veces que comentarios, ¿no? Cómo se peina, ¿no? Ajá. Y ahora mucho más, por ejemplo, y he escuchado, por ejemplo, si tú ves, bueno, y mucho más, por supuesto, en algunas culturas, si vas al campo y ves a un muchacho por ahí con el pelo pintado, o sea, ¿cuál es el problema? Le digo, déjenlo, ¿no? O si lo ves con arete, mucho más. Si lo ves con. Pero, ¿cuál es el problema, no? Dime, dígame. Así es, y justamente, por ejemplo, el Perú es un país muy rico en su cultura. En otros países, en el extranjero, al Perú, por su cultura, lo ven un gran país, ven lo mejor. Su múltiples culturas, su lenguaje, la forma de vestimenta, lo ven como lo mejor.
Pero sin embargo, en el mismo país lo vemos como lo peor, ¿no? Comentamos mal, nos alejamos, criticamos su forma de vestir de otra persona, criticamos quizás a las personas que son quizás de la sierra, quizás de la selva, a lo mejor de la costa, criticamos siempre, pero sin embargo, esa crítica, pues en otros lugares lo ven lo mejor. Por ejemplo, vienen de otros países, usan sus yanques caminando por la calle, los extranjeros, cuando ven un extranjero con yanques y no le dicen nada, ¿no? O ven con su chuño, se ponen, algo que quizás a veces no lo hacemos, quizás por la cultura, en el lugar que estemos, pero por lo menos no criticar en ello, no estar criticando que somos un país pluricultural y que eso más bien debe de enriquecernos, debemos de sentirnos orgullosos y agradecer y felicitar a las personas que quizás están vestidas así. Aquí en Jaén quizás hay pocos, pero hay personas que vienen, por ejemplo, a veces de Pomahuaca, de otros lugares, que se visten así, y por eso no debemos pues de minimizarlos, por lo contrario, hay que agradecerles, felicitarles quizás, si es que estamos en una conversación, hay que respetar como cualquier persona de igual manera, como otros lugares también se ven quizás con su vestimenta, sus polleras, algunas, pero de igual forma, ¿no? Hay que respetarla tal cual, como si fuese cualquier otra persona, que es lo más ideal, ¿no? Muy bien, vamos con esta información a la primera pausa comercial. Estamos hablando acerca de la tolerancia y la comprensión social. Me gustaría que opines a través del 976-5408. No, todo lo contrario, nos escribas, pero tolerantemente a las redes sociales, ¿ah? Porque no tolero que me insulten. No, mentira. Hay que tolerar alguna cosa. Vamos a hacer la pausa y regresamos con mucho más aquí en Fusión de Todo. 10 y 16. ¿Estás en tu casa o en la calle y siempre vas a escuchar todo el día pegado al celular? Sí, pero para saber quién más pone su granito de arena. Pegada, pegadísima. Tecleando a full para que prenda el emprendimiento. Sí, estamos pegados a lo que más queremos. Por eso estudiamos en UCB, licenciada por la SUNEDU. Tú también pégate a administración, pégate a contabilidad, pégate a derecho, para un mejor rendimiento profesional y social. Examen de admisión, 18 de diciembre. Atención, el colágeno hidrolizado es un producto que está batiendo récords de venta y hoy, en esta ciudad, para la gente que está sufriendo dolores de huesos, artritis, artrosis, osteoporosis, para esos fuertes dolores de rodillas, tobillos, hombros, dedos de las manos, enfermedades degenerativas, es una maravilla el colágeno hidrolizado, excelente para deportistas. Adquiéralo hoy mismo en Vital Natural, su centro internacional de especialistas en medicina biológica y natural, calle Huamantanga, número 1211, frente al Jardín Infantil 001. En Jaén, llame ya, sepárelo con tiempo, 956-867-569. ¿Qué tal, don Eusebio? ¿Ya está caminando solo? Es que ya me operaron mis ojitos y ahora veo muy bien, gracias al doctor Jesús Rivera Lupa, de la Clínica de Ojos Oftalmo Jaén, que te atienden con amabilidad y equipos modernos. Realizan operaciones de catarata, carnosidad, chalación, glaucoma y otros. También realizan exámenes de fondo de ojo, campo visual computarizado y tomografías de los ojos. Ubícanos en Villanueva Pinillo 184, esquina con San Martín, en pleno centro de Jaén. Separa tu cita llamando al 950-008-244, 946-803-047, 976-791-288. Atención, ahora en Jaén, urología, los 30 días al mes, en Centro Urológico Uro Jaén, del doctor John Vilca. Contamos con los mejores urólogos formados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima. Atienden enfermedades de riñón, vejiga, próstata, genitales masculinos, infección urinaria, eyaculación precoz, impotencia sexual y urología pediátrica. También realizan cirugías de próstata, riñón, cálculos renales con corte y láser, ecografías y cistoscopía. Encuéntralos en Urojaén, Garcilaso de la Vega 441, celular 950-29-4611. Descuentos por apertura. Gracias a su inmensa fuerza y versatilidad, las motosierras MS-661 y 651 ganan por knockout a todos sus rivales. Una motosierra Steel no tiene rival y son las más potentes del mercado. Visita tu distribuidor autorizado y conoce el catálogo de motosierras potentes que se ajustan a tus necesidades. Steel, somos la fuerza que te ayuda a crecer.
Preparados para el cole con Panita, con las marcas y productos para estudiar. Descuentazos y oferta todos los días. Este año con Panita para triunfar. Útiles, mochilas, lapicero, tajadores, temperas, colores, gomas y crayones, loncheras, diccionario, lapicero y borradores. Este año con Panita para triunfar. Los mejores precios. Con Panita en la escuelita. Productos de calidad. Con Panita en el colegio. Todo lo que yo necesito lo encuentro en Panita, porque ahí todo es calidad. Panitas, Grammys, Pacamuros, Faber-Castell, Artesco, Leyconsa, Vikingo, Stanford y más. Para sacar buenas notas y triunfar en el cole, Panita, siempre útiles. Amigo ganadero, ¿tienes problemas con tus cercos tradicionales? Altos costos de postes, alambre y mano de obra. ¿Cansado de mudar tu ganado todos los días? Ya llegó la solución con los cercos eléctricos. Lince, sí, Lince. Tenemos cercos eléctricos, móviles y fijos, que funciona con panel solar, red eléctrica y batería. Visítanos en la ciudad de Jaén, Avenida Mesones Muro, 1284, cruce 4 de junio. Contáctanos al 997-58-9528. 997-58-9528. Instalación sin costo alguno a cualquier punto de la región. Atención, ahora en Jaén, gastroenterólogo, los 30 días del mes. Doctor Joel Montesa León atiende endoscopías, colonoscopías, hemorroides, test de aliento, cáncer de estómago, hígado graso, gastritis, cáncer de hígado, ecografía abdominal. Encuéntralo en Gastro Jaén, Garcilaso de la Vega, 507 Jaén, celular 939-896-925. Inversiones González. Somos una empresa cristiana, confiable y segura. Con 10 años en el mercado, presentando nuestras lotizaciones. A espaldas de Cascada Park. A espaldas de la UNJ. En Yanuyacu Bajo. Y cerca al aeropuerto de Jaén. Donde podrás adquirir tu lote y tener esa casa de campo que siempre soñaste. Con facilidades de pago de hasta 12 meses sin intereses. Para más información, en calle María Parado de Bellido, frente a la UGEL. Celular 953-986761 y 975-53-7817. Fusión de todo. Continuamos, 10 de la mañana, 22 minutos, y mañana se celebra, se recuerda, cada 16 de noviembre la comunidad internacional celebra el Día Internacional de la Tolerancia, con actividades diferentes, y están dirigidas, por supuesto, a instituciones educativas principalmente, como al público en general. Y es que las Naciones Unidas están comprometidas a fortalecer la tolerancia, fomentando en este caso la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. Y bueno, claro, nos acompaña el psicólogo Javier Montaño aquí en el programa. Y qué bien que esté apuntado justamente para las instituciones educativas, porque de ahí empieza todo, ¿no? Sí. Todo, digo, en el sentido de ir formándonos. Exacto. En las instituciones educativas justamente es el lugar donde debemos de formar una nueva cultura, una nueva sociedad con, en este caso, más tolerantes, y que ellos mismos puedan empezar a cambiar la sociedad que todos queremos en algún momento. Si queremos cambiar las cosas, obviamente tenemos que empezar a cambiar uno mismo y dando el ejemplo a los más pequeños, a niños, niñas y adolescentes, para que, teniendo la esperanza, ojalá que más adelante podamos tener una sociedad distinta, sobre todo para nuestros hijos e hijas, una sociedad donde haya más comprensión, más tolerancia, menos violencia, menos bullying a veces en las escuelas, y de esta manera podamos vivir mejor, sobre todo desde las escuelas, ¿no? Exacto, y ya decíamos, es que, a ver, pasa también mucho por desconocimiento, ¿no? Mucho por desconocimiento, y siempre nos alarma, a veces nos fastidia, nos sorprende, por ejemplo, ver a alguien diferente, digo, en el buen sentido. Por ejemplo, si ves a un muchacho pintorrejeado los pelos. Uh-huh. Ah, sí, ¿qué pasó con este, no? Al toque, uh-huh, te llama la atención. Uh-huh. ¿No? Sí, somos, a veces tenemos en la mente la crítica de inmediato, ¿no? Quizás vemos cosas, de 10 cosas positivas, apenas vemos algo negativo, un error o algo distinto o algo que no estamos acostumbrados a ver,
y empezamos, nos metemos con eso, a criticar, ¿no? Y que no es lo ideal. Normalmente sucede en una sociedad quizás cerrada, donde no podemos entender o comprender, sobre todo según la edad, según el momento, según la época, y lo que hacemos simplemente es criticar, poner apodos, avergonzar a esta persona, hacerle quedar mal ante los demás. A ridiculizar. Exacto, ¿no? Y esta manera pues también es una forma de violencia, pues, ¿no? Lo que es la violencia psicológica. Que quizás nos cerramos en ello y no comprendemos, o no tratamos de entender, o simplemente hacernos la vista gorda y ya está, ¿no? Es un adolescente, un joven, una persona, y yo sigo haciendo mis cosas sin necesidad, pues, de llegar a gritar o insultar o criticar, que muchas veces estamos acostumbrados en ello, ¿no? Incluso también sucede esto a veces en las mismas escuelas, como decíamos, ¿no? Entre los compañeros. ¿Y por qué lo hacen los adolescentes, niños o niñas? No lo hacen porque se ríen, se burlen o que quieran hacerlo, sino porque ellos también han escuchado, han observado quizás ciertas burlas de otras personas. Por ejemplo, en la familia, el papá, la mamá, amigos. Y aprenden de ello y empiezan a burlarse o a reírse. Por ejemplo, un niño muy pequeñito, cuando ve algo raro, que bueno, obviamente para los niños muy pequeñitos, todo es raro porque están recién experimentando. ¿Qué es lo que hacen? No se burlan, simplemente se quedan mirando a veces. Miran, sí. Se quedan mirando, ¿no? Y simplemente porque están conociendo, están observando. Pero ¿en qué momento ya se burlan? Porque escucharon a otra persona reírse o burlarse de algo que no estamos acostumbrados de ver, que normalmente le llaman algo raro, algo fuera de lo común, ¿no? Y es algo raro, fuera de lo común, no es algo malo, lo cual a veces creemos. Simplemente es una persona que se está atreviendo a hacer algo distinto dentro de una sociedad que no está acostumbrada quizás a ver. Para bien o para mal, pero por lo menos es una época. Por ejemplo, muchos adolescentes o jóvenes hoy en día quizás usan un aretito por ahí, se pintan el pelo, como bien dice, pero es su moda, su época, quizás su momento, y no por eso pues lo vamos a criticar. Ahora, si es mi hijo o mi hija, hay una manera o forma también de decirle las cosas, ¿no? Y además también quizás de comprender y decirle qué es lo que tiene que hacer o cómo debe de hacer ciertas cosas, o de forma gradual cómo debe de llevar la moda, quizás, que muchos jóvenes también van llevando de esa forma, ¿no? Sí, y lo otro, por ejemplo, que sí, pues, a veces no yo creo que no nos estamos dando cuenta, por ejemplo, la cultura del reggaetón, y es que a veces a estas personas los indicas como lo peor, ¿no? Ay, pero ¿qué estás escuchando reggaetón? Mira todo esto, están emigrando. Bueno, pero y no nos damos cuenta que el huayno demigra muchísima gente, ¿no? Y sobre todo el huayno cajamarquino es muy agresivo, sí, para las mujeres principalmente. Ajá. La cumbia menos, por supuesto, pero también tiene su agresividad, pero al reggaetón le damos y le damos y le damos y le damos, y ya decía que sindicamos a la gente que escucha el reggaetón como cualquiera, ¿no? Ajá. Sí, es que en realidad la música tiene diversos tipos de letras que va ingresando, pues depende cómo la persona lo tome, cómo lo entienda, depende cómo también lleve a cabo influencia dentro de su vida. A veces hay canciones que lo tarareamos inclusive porque es muy pegajosa, pero no nos damos cuenta que la letra es algo quizás denigrante, pero sin embargo lo hacemos por el ritmo, simplemente o la música, o querer bailar o moverse, no tanto por una letra. A veces ya después nos damos cuenta de la letra. Oh, verdad, mira, escucha lo que dice, ¿no? Y no es simplemente por la letra, sino simplemente por la música, el ritmo que se puede llevar a cabo. Como muy bien dices, Pedro, también hay otros géneros que denigran a las personas. Hay una manera de violencia, inclusive. Incluso nosotros actualmente, bueno, la edad que tengo, el reggaetón, por ejemplo, quizás lo podamos detestar las personas que somos contemporáneas. Pero recordemos, en nuestra época de adolescente había un tipo de reggaetón también distinto, ¿no? O un tipo de pop, como le llamaban antes, o rap, que de igual manera, ¿no? Para las personas adultas, más adultas que nosotros, aquellos tiempos lo veían feo, de lo peor, ¿no? Sí. Como ahora actualmente también lo podemos ver. Es simplemente cuestión de generación, de momentos, de ritmo simplemente, porque hasta a veces niños también, claro. A mí me sorprende, por ejemplo, niños que empiezan a moverse, a bailar ese tipo de música, hasta se lo saben algunos la letra. Pero no porque, bueno, quieran apoyar a esa letra, sino simplemente es movimiento, ritmo, y que de alguna u otra manera es moda, pues lo escuchamos en todas partes también, ¿no? Exacto. Pero de esta manera no quiere decir, pues, bueno, voy a criticar, insultarlos, a hablarles de lo peor, simplemente no me gusta, no lo escucho y listo, y punto, ¿no? Y nada más, y no estoy criticando a todo el mundo, ¿no? Y no te hagas problemas. Y no hacerse problemas. Y ya decía este psicólogo, ya desde la parte profesional, una vez más reiterar cómo abstenerse a este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacer en el momento cuando quieres gritar, cuando quieres hablar, y cuando quieres a veces y a veces nos sentimos con la autoridad, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos ese, yo creo que ese título, pero nos sentimos en la autoridad de decirle a alguien, oye, qué feo te vistes, ¿no? Ajá. Oye, pero
¿Y tú cómo te estás vistiendo? ¿No? Es que a veces hacemos eso, ¿no? Sí, en este caso, aquellas personas que son críticas constantemente, todo lo ven malo, o al toque pues critican o levantan la voz frente a algo que no les gusta, definitivamente son aquellas personas que tienen un bajo control de emociones, un bajo control de impulsos. No hay una gestión de emociones. ¿Por qué? Porque simplemente lanzan, hablan sin pensar antes. Aquí estamos hablando de una inteligencia emocional, que es muy escuchado, quizás muy tocado, así como hay una inteligencia múltiple, somos muy buenos en muchas cosas, así como a veces, no, yo sí soy inteligente, ya, pero tienes inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es cómo gestionas tus propias emociones, cómo poder controlar tus impulsos. Por ejemplo, yo estoy en un velorio, ¿no? Obviamente no me voy a estar riendo cada rato por un chiste que me acordé, obviamente, no, eso es una inteligencia emocional. Voy a mantener la cordura, eso es una inteligencia emocional. O estoy de repente, me voy a un circo, ¿no? Y estoy escuchando, viendo al payaso y me da cólera el payaso, empiezo a criticarlo, insultarlo, tirarle canchita. Eso no es una inteligencia emocional. Simplemente es poder adaptarte a tus propias emociones con lo que estás haciendo o con otras personas, ¿no? Exacto. Eso también es una inteligencia emocional. Aquellas personas que van y critican, insultan rápidamente, no están teniendo inteligencia emocional. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo podemos tener inteligencia emocional? Gestionando nuestras emociones, controlando nuestros impulsos. Antes de hacer algo, antes de lanzar una crítica, comentario o algo, hay que pensarlo, hay que analizarlo o conversarlo con alguien de mi costado que tengo una confianza, mi amigo, amiga, pareja, un familiar. Hay que hablarlo, comentarlo y ambos pueden ayudarse o apoyarse, ¿no? Y de esta manera no andar criticando a cada momento a todo el mundo, porque a veces pues ya cae chinche un criticón a cada momento que estamos escuchando. Sí, ya pues, sí, oye, ya cállate, no, déjalo. Sí, pues, sí, es cierto. Y no es lo ideal, ¿no? Mira, aquí hay una pregunta, dice, a ver, he tenido malas experiencias, tengo dos tatuajes y justamente he sido en algunas oportunidades indicado como choro y otras cosas. Sí. Oye, sí, ¿no? Sí. ¿Pero por qué? O sea, sí, hay gente que no es tolerante a los tatuajes y siempre mira el tatuaje que anda, ¿no? O sea, debe ser choro o algo así. Sí, y aquellas personas que lo que critican son personas muy cerradas, ¿no? De un círculo cerrado y que muchas veces van obedeciendo siempre a otra persona o a un líder o a lo que creemos ser su líder. Y de esta forma, una persona porque se tatúa o algo, no es algo malo, ¿no? En la cual siempre hemos escuchado. Simplemente es una forma de expresión de aquellas personas de tatuarse y no, pues te va a hacer daño, ¿no? E incluso algunos creen que tiene tatuaje, está enfermo, hay que alejarse, ¿no? No es simplemente eso, es como una mujer se pintara los labios, algo similar, luego se borra quizás, ¿no? Los tatuajes igual, quizás no se borra, bueno, aunque hoy en día la tecnología ya se puede borrar también los tatuajes, que obviamente es muy caro, pero es una forma de expresión y que no ayuda a poder criticar. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando iba buscando trabajo también anteriormente, había una de las empresas que te decía, levántate, porque andábamos con chompa, levántate la manga, ¿no? Levántate, y nos decía, ¿para qué era, no? Y simplemente era porque para ver si tienes tatuajes. Poco más nos decía, desvístete a ver si tienes tatuajes, ¿no? Y las personas que tenían un tatuaje visible no entraban a este puesto de trabajo. Y eso sí, obviamente, es una forma de discriminación, porque el tatuaje no hace daño a nadie, ¿no? O simplemente, si hay un examen médico, ya eso sí quizás, ¿no? Puede ayudarte, decir, sí, está sano, muy bien. Y listo, ¿no? No por ver, ese tiene un tatuaje, no entra porque probablemente esté enfermo o tenga algo malo, o como dice el mensaje, pues sea choro a lo mejor, y la cual, pues no, definitivamente siempre es así, ¿no? Eso, muy bien, psicólogo, ¿con qué mensaje nos deja relacionada la tolerancia, por favor? Un mensaje muy directo e importante es el de analizar antes de hacer algo. Pensar antes de hacer las cosas, antes de criticar. Yo, por ejemplo, estoy bien caminando y ¡pum! Se pasa una persona, por ejemplo, un homosexual, una lesbiana, o una pareja homosexual, una pareja lesbiana, simplemente verlo, y si quiero comentar algo, comento algo, pero pensando antes de con la persona que tengo a mi costado y conversándolo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso diría, mira, qué valientes de entrar en una sociedad criticona y que pues pueden caminar de la mano juntos como pareja, ¿no? Y en lugares, mira, hoy empiezan los objetivos, ¿no? Eso es un amanerado, tipo de cosas. En lugar de hacer eso, simplemente pensar, analizar y conversarlo con una persona que puedas tener a tu lado, sin necesidad pues de llegar
a estar criticando o insultando a la otra persona, ¿no? Y de esta manera estamos controlando, por lo menos, y utilizar, como siempre les decía hace un momento, la inteligencia emocional, gestionar nuestras emociones, controlarnos, dejarnos llevar por los impulsos, por la cólera, para que de esta manera podamos también vivir una sociedad mejor, porque a veces criticamos y nos escuchan nuestros niños o niñas, a veces escuchan y ellos creen pues que sí, hay que criticar cuando vemos algo así, y no demos ese mal ejemplo a una sociedad que queremos cambiar. Estamos criticando siempre la delincuencia, esto me da cólera, debe de cambiar el Perú, la culpa tiene el presidente, la culpa tiene el alcalde, y todos le echamos la culpa. Pero sin embargo, ¿cómo estoy yo formando una sociedad distinta desde mi familia, desde los niños más pequeños, para no llegar a estar criticando más posteriormente a las personas o a la sociedad o a las autoridades, que a veces también se van en la crítica constantemente, ¿no? Exacto,